Estimado señor Hugo, nos complace informarle que, como ha cumplido la edad adecuada y tiene los talentos necesarios, ha sido aceptado en la Escuela de Magia y Hechicería de Hogwarts Pías. El curso comenzará en unos días. Esperamos verle pronto y que llegue sin ningún problema. Utilice el medio oficial de transporte de la estación. Buen viaje, le esperamos en la Escuela de Magia y Hechicería de Hogwarts Pías. ¡Bien! Bienvenidos chicos y chicas a Hogwarts Pías. Seré vuestro guía. Seguidme, alumnos de primero, que os voy a enseñar el colegio. Ahí está la cúpula de la iglesia. Es de las más grandes de toda Europa. Aquí tendréis vuestras primeras clases de vuelo en la escoba. Bienvenidos al curso de magia y hechicería de Hogwarts Pías. Esperamos que este año tengamos un curso tranquilo y sin sobresaltos. Un saludo especial para los alumnos del primer curso, para los que pido un aplauso. Pasemos a ver en qué casa estarán los nuevos alumnos. Gryffindor, Hufflepuff. Este año gozaremos de una protección muy especial. El huevo mágico de un Iron Bells ucraniano. Este huevo quedará custodiado por los fantasmas, que lo protegerán con su vida. ¿Eh? ¿Con su vida? Bueno, en cualquier caso, queda terminantemente prohibido subir al cuarto piso. ¿Al piso prohibido? Y ahora, continuad con la cena y descansad bien, que mañana comenzaremos las clases. Soy la profesora de encantamientos. Empezaremos con el encantamiento de abrir puertas. Círculo hacia la derecha y golpe seco hacia abajo. ¡Practicad! ¡Locomotora! ¡Otra vez! ¡Enhorabuena, Santi! ¡Eres el primer alumno en conseguirlo! ¡Fantástico! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy vamos a adivinar nuestro futuro. De los huevos, del raspado de los huevos de dragón, se obtienen dos materiales. Un material del color del huevo que sirve para adivinar. Y una sustancia blanca que sirve para transportarte. ¡Los polvos Fluffy! Sirven para transportarte. Los tiras al suelo
te transportan al lugar que tú has pensado. El que haga la mejor adivinación sobre su futuro, le voy a dar una ración de polvos Flufli para un solo viaje. Veo un futuro con problemas. Peligro en las alturas y final fatal. Sacrificio. ¡Uy! ¡Sí! Muy bien adivinado. Toma, regalito para ti. Y no te metas en problemas. Hoy haremos algo más difícil. Una poción muy complicada y peligrosa. Es una pócima de enamoramiento. ¡Tiene unos efectos inmediatos, incontrolables! ¿Y por qué es tan peligrosa? En niños podría provocar la muerte inmediata. Nunca se ha probado. No la probéis. Aunque en adultos, los efectos se pasan en cuestión de segundos. Vaya, vaya, ¿pero qué tenemos aquí? Es nuestra amiguita favorita. No sé qué os he hecho, pero podríamos solucionarlo. ¿Quieres que nos peleemos? No, las peleas no arreglan nada. Vamos a estar todo el año juntos, y quién sabe cuántos más. Podríamos empezar de nuevo. Adiós. Espera, espera. He visto cómo te has guardado la poción en el bolsillo. ¿Por qué lo he hecho? ¿Vas a clase de artes oscuras? Sí. Te acompaño. Oh, el cuarto piso. El piso prohibido. Vamos a ver el huevo. Vale. Hola chicos, me he perdido. ¿Vais a clase de artes oscuras? Vamos a ver el huevo. ¿Te viene? Vale. Es bonito, ¿verdad? Deberíamos irnos. Venga, vámonos, que aún llegaremos tarde. ¡Lo han robado! ¿Qué habrá sido? ¿Tenéis agua? Ha sido el profesor de artes oscuras. Vamos a buscar pistas. ¡Mirad! ¡Una pluma! Tengo un amigo que sabe mucho de lechuzas. Pues vamos a ir con él, ¿no? ¡Ah! ¡El buen! ¿Pero qué haces aquí? Perdona, es que nos hemos perdido. ¡Volved a clase! Está claro, chicos. Hay que avisar al director. Sí, claro. ¿Quién va a creer a unos niños de primero? Me voy, que no quiero llevarte a la clase. Te regalo los polvos de luz. ¡Mirad! ¡Ahí está! ¡Locomotora! Hay que avisar al director. Yo voy contigo. No quiero subir allí arriba. No podemos perder más tiempo. Esta es la tercera pelota de Quidditch que entra en mi despacho. Tú no eres el profesor. Le vuelve y no hace el huevo. Me parece que no estés en condición de pedirme nada. Lo necesita quien tú ya sabes para acabar con este colegio. Peligro en las alturas y final fatal. Sacrificio. ¡No! ¡Quieta, Chosky! Greta Cholkin, seguro que eso nos lo ha enseñado las clases, ¿verdad? Tu amiguito ahora es una tiza, y a medida que se vaya desgastando, su vida se irá acabando. ¿Qué vas a hacer? Eres una simple niña de primero. Soy un mago tenebroso, de los más poderosos que existen. Ya no hay que salir de aquí. ¡Que lo intentes! No dejaré que nos hagas nada a ninguno de nosotros. Vas a tener que acabar con todos.
miércoles. Han avisado a todo el colegio. No íbamos a dejar que se hicieran nada, ni a vosotros ni al colegio. Perdón por lo de este curso. ¿Amigos? ¡Amigos! Llévate un yal a la profesora de pociones. Ella sabrá qué hacer. Y el huevo al director. Está visto que ningún año es tranquilo en Hogwarts Pierce. El colegio quiere agradecer su esfuerzo y su inteligencia a todos los alumnos, especialmente a Unyalo, a Eric, a Alba y a Santi. Este año, de forma extraordinaria y sin que sirva de precedente, no habrá exámenes.